We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Buenas tardes, espero que se me oiga bien. Por favor, discúlpenme este pequeño retraso. Teníamos que coordinar el equipo técnico con nuestros panelistas que van a participar con nosotros en este panel. Muchas gracias por invitarme a moderar. Me llamo Paul Mitchell y voy a ser el anfitrión de esta sesión. Tras una breve introducción, pediré a los panelistas a que se presenten. He preparado también unas cuantas preguntas y pediré a nuestros panelistas a que respondan a ellas. Y al final espero tener unos cuantos minutos para una pequeña interacción entre los panelistas. Para empezar, quiero decir que la transformación digital ya está en curso en todo el mundo prácticamente, y cada uno de los sectores de nuestras sociedades con toda seguridad se encuentra bajo la influencia de esta necesidad de digitalización. Obviamente tenemos un gran potencial relacionado con la digitalización, pero al mismo tiempo tenemos que crear la conciencia, las capacidades en el ámbito de la transformación digital, y también tenemos que responder a los importantes desafíos de crear un espacio abierto e inclusivo. Espero que nuestros panelistas nos presenten sus opiniones sobre la responsabilidad social de las empresas justamente en este ámbito de la transformación digital y que enfrentarán en sus ponencias estos desafíos en frente a los cuales se encuentra actualmente todo el mundo. La responsabilidad social de las empresas, CSR, tiene como reto la gestión de las tecnologías digitales de manera que en el centro se encuentren la dignidad del hombre. ¿Qué es lo que significa CSR para cada uno de nuestros panelistas? ¿Qué significa la responsabilidad social de las empresas en este contexto y cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades? Si es posible regular las empresas digitales sin ralentizar su desarrollo. Y si es así, ¿cómo implementar estas regulaciones? Cada uno de los panelistas tendrá 3 minutos para que todos puedan tomar la palabra. Y al final pediré a los panelistas un resumen para cerrar nuestro panel. Por favor, ahora pediré a nuestros participantes a que se presenten. Buenos días. Yo soy Noel Curán, soy representante de la Unión Europea de Radiodifusión. Representamos a varias plataformas de 57 países. Yo personalmente tengo la experiencia de trabajo en empresas del sector de los medios, tanto públicos como privados. Juan, buenos días. Me llamo Jan Kleissen. Soy el director de
del Consejo de la Dirección de la Sociedad de Información y contra la Delincuencia del Consejo de Europa. El Consejo de Europa abarca 47 países europeos más 5 países con estatus de observadores, con 820 millones de ciudadanos europeos, y me ocupo de la protección de datos, inteligencia artificial, la ciberdelincuencia, para mencionar solamente unos cuantos aspectos de los ámbitos en los que trabajo. En la pantalla tengo unos cuantos apellidos más, pero no estoy seguro si nuestros panelistas se encuentran con nosotros online o on-site. Buenos días, Lucio Adrián Ruiz. Soy el secretario para la comunicación del Vaticano. Me ocupo de la comunicación del Papa con los diferentes medios de todo el mundo y he llegado aquí desde Roma. ¿Alguien más está con nosotros? Buenos días. Me llamo Mia Baratang, soy la directora general de la organización Girl Hype, es decir, las mujeres que escriben códigos. Nuestra organización promueve las nuevas capacidades digitales y tratamos de reducir la brecha digital que todavía sigue siendo la señal de nuestros tiempos. Bien, en ese caso pasaré directamente a las preguntas. Vamos a empezar nuestro debate. Empezaremos con Ian. Por favor, responde a la pregunta: ¿qué significa para ti la responsabilidad social de las empresas en el ámbito digital? Muchas gracias. Trataré de cerrarme en 3 minutos. Quiero subrayar que la transformación digital puede ser una fuente increíble de potencial para el futuro. Puede llevarnos en una dirección muy buena, en dirección hacia un mundo igual, justo y seguro. Pero al mismo tiempo, la transformación digital conlleva ciertos riesgos. En el marco de nuestra organización, en el marco del Consejo de Europa, nosotros promovemos los derechos humanos y los derechos de Estado y la democracia. Y en cuanto a la transformación digital, la transformación tiene una gran posibilidad de tratamiento de datos, pero también conlleva la amenaza de manipulación de datos, abuso de datos, la violación del derecho a la privacidad, el ciberdelincuencia es un aspecto sobre el cual nosotros trabajamos desde hace ya varios años. Hay varios tipos de delincuencia online, pornografía de menores y otro tipo de abusos, como por ejemplo la reclutación de niños para acciones ilícitas, la falsificación de medicamentos, etcétera. Nosotros somos una organización que establece las leyes. Tratamos de enfrentar estos desafíos mediante establecimiento de leyes comunes y tratados que, transpuestos a las leyes nacionales de los países miembros, son leyes que deberían velar por la seguridad de los usuarios. Creo que esto es importante subrayar durante este panel. Obviamente necesitamos la cooperación del sector privado. La responsabilidad social de las empresas es la el hecho de que las empresas están listas para asumir cierta responsabilidad por un espacio donde se respeta los derechos humanos, el Estado de Derecho
Y la CSR es justamente una forma de asumir esa responsabilidad. Estos tratados que yo menciono tocan directamente al sector privado, como por ejemplo la Convención sobre el Abuso Sexual de Menores y también otros tratados. Queremos involucrar al sector privado de la mayor manera y por eso el Consejo de Europa hace unos cuantos años estableció una sociedad de 28 empresas tecnológicas punteras de telecomunicación de todo el mundo. Con placer volveré a tomar la palabra hablando de temas ya más concretos. Muchas gracias. Ahora voy a pasar a Mia Baratank. Por favor, ¿cuál es su punto de vista? Yo creo que los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU se concentran en el respeto de los derechos humanos, pero también en el bienestar de nuestro planeta. Hablamos de 17 objetivos de desarrollo sostenible que comprenden la erradicación de la pobreza, la promoción de la salud, los derechos de la mujer, el cambio climático y otro y más. Así que es una base muy buena y un cofre con los caminos del futuro. Tratamos de cambiar el mundo, pero no hacemos lo suficiente para cambiar a las diferentes personas que son líderes del cambio. Tenemos que concentrarnos, por lo tanto, en construir nuevas capacidades para poder afrontar esos 17 objetivos de las Naciones Unidas. Pienso que alcanzando esos objetivos podremos garantizar el bienestar de toda la humanidad, el desarrollo sostenible y el desarrollo de las tecnologías digitales van juntas de la mano. Sin embargo, hay que recordar que seguimos enfrentando problemas con temas raciales o basados en otro tipo de diferencias entre las personas. El cambio de el comportamiento de las personas pienso que debería ser el centro de los esfuerzos que vamos a tomar en el futuro. Yo provengo de África, es un continente donde realmente el hambre por las nuevas tecnologías, el hambre por soluciones inclusivas realmente es grande. Y al mismo tiempo tenemos empresas que son más grandes que algunos países. Hay empresas cuyo presupuesto es superior al presupuesto de algunos países enteros de África. Por eso pensamos que las grandes empresas tienen que velar porque todos nosotros podamos funcionar de forma segura. Hoy en día las personas tienen miedo del futuro, tienen miedo de qué pasará con ellos, con sus empleos, con sus puestos de trabajo en el futuro. Yo considero que las tecnologías no deberían ser fuente de temor, deberían ser fuente de cambios positivos en el futuro. Yo, como una mujer negra, considero que el punto importante de nuestro programa es evitar la exclusión digital, es crear puentes para reducir las brechas entre que existen en el mundo
Pienso que mi objetivo principal es negociar con grandes empresas tecnológicas y decirles que nosotros como clientes somos también al mismo tiempo sus aliados o sus socios que deberían coparticipar en los procesos que estas empresas realizan. Si nosotros no nos encontramos como parte de estos procesos, no seremos tampoco parte de la cadena de consumo, de compra. Vivimos en un mundo donde cada vez más frecuente es hablar de la justicia. La gente hay veces que toma en sus manos la justicia y por eso una injusticia abierta ya no será tolerada. Los jóvenes cada vez más tienen mayores aspiraciones y estándares más altos. Vemos esto en todo el mundo, los líderes de negocios que tienen gran influencia sobre nuestras vidas. También tienen que rendir cuentas entre los jóvenes. Así que tenemos que sentarnos todos a la mesa y entender que la gestión de las tecnologías digitales, que tales foros como este y otros movimientos internacionales tienen un papel muy importante en la toma de decisiones de nuestro futuro. Pienso que hoy en día las tecnologías tienen un rol decisivo sobre nuestras vidas. En los últimos meses hablamos menos de ingresos y de crecimiento económico, pero hablamos con mayor frecuencia sobre la toma de aquellas decisiones de negocios que estén encaminadas a ser inclusivas, transparentes y que mejoren el bienestar de todos los habitantes. Y creo que esto es lo que se debe hacer en el futuro. Muchas gracias. Ahora el monseñor Ruiz. About the corporate social responsibility. Muchas gracias. La responsabilidad social del mundo de negocios es un tema muy importante. Alguien dijo algún día que cada acción conduce a una reacción proporcional. Esto es la tercera ley de Newton. Y la misma ley rige en nuestras vidas. Cada acción tiene sus consecuencias que pueden ser tanto negativas como positivas. Esto es algo que hay que subrayar porque es la base de la responsabilidad social de las empresas. Y esto es algo que hay que aplicar en todos los contextos, en todas las condiciones. Hay que aplicarlo a nivel de unidad de individuos, pero también a nivel de todas las sociedades. Así que tenemos que tomar en cuenta tanto los aspectos positivos como negativos de nuestras acciones. Sin ello, no podemos hablar de un desarrollo real, sobre una modernización real, un progreso real. Si nosotros asumimos que alguna parte de la sociedad será desplazada, marginada, si lo adoptamos, no vamos a llegar a ningún sitio. Y recordemos que muchos de los cambios con los que estamos viviendo conducen justamente a esas consecuencias. Así que hay que tener en cuenta tanto las posibilidades, que son tantas, como también los desafíos. Las posibilidades que conlleva la era digital son posibilidades relacionadas con las nuevas tecnologías que aparecen cada vez en el mercado. No podemos olvidar que el cambio digital es un cambio que conduce a un gran potencial y esto es obviamente un sueño muy hermoso, sí, es verdad, pero por otra parte
hay desafíos que conlleva este cambio. No podemos tener una fe ciega en el desarrollo tecnológico. Tenemos también que entender las consecuencias negativas. No podemos olvidar de aquellos que quizás por el camino se pierdan, que quizás por el camino alguien olvide de ellos. Recordemos que podemos alcanzar mucho y tenemos que tener sueños ambiciosos, pero no podemos olvidar que cada decisión y cada acción conlleva alguna consecuencia. Hoy en día hay mucho sufrimiento. Vemos muerte. Tenemos muchas personas en el mundo que no tienen acceso a la educación, que sufren hambre, que no tienen acceso a servicios médicos, que viven bajo regímenes donde no hay libertad, donde no hay seguridad, donde estas personas no tienen acceso igual a las tecnologías digitales. Así que para mí, en el mundo digital, la responsabilidad social significa asumir la responsabilidad y las consecuencias de tanto de las consecuencias negativas como las positivas. Las positivas, obviamente, queremos apoyar. Las negativas queremos omitir. Tenemos que ser responsables por todas las acciones dirigidas a los individuos y a las sociedades y al mundo, que es nuestro conjunto hogar. Muchas gracias. Es una visión muy bonita, muy ambiciosa y también una referencia directa a la responsabilidad. Gracias por estos comentarios. Vamos a pasar a la pregunta siguiente que va a hacer avanzar nuestro debate. ¿Os parece o les parece posible regular las tecnologías digitales sin frenar su desarrollo, sin frenar la innovación? Y si este fuera el caso, ¿qué deberíamos regular y cómo hacerlo para solucionar los problemas que tengan que ver con el tema de la responsabilidad social de las empresas? Vamos a seguir el mismo orden de ponentes, si les parece bien. Bien, entonces empiezo yo. Yo creo que la respuesta a esta pregunta es un sí. En el área en que trabajo yo, vemos mucha innovación. Creo que desde hace 20 años es una de las áreas más innovadoras. Pero nosotros reaccionamos ante estas innovaciones, ante las necesidades de nuestros usuarios, pero también funcionamos en un marco legal muy concreto. Y en nuestro sector, las regulaciones sí que existen, se implementan. Tenemos que recordarlo. Y evidentemente no queremos frenar la innovación en el sector digital. Las regulaciones sí que se necesitan, pero no pueden limitarnos o no pueden frenarlos, ya que este desarrollo, esta innovación, tiene consecuencias muy positivas para nuestra sociedad. Y tenemos que acordarnos de ello. Y hay innumerables beneficios de este desarrollo. ¿Y la regulación qué es lo que debería abarcar? Pues la transparencia. Deberíamos comprender mejor las decisiones tomadas por plataformas digitales específicas, para poner un ejemplo. En cuanto a la facilitación de datos, en este aspecto tenemos que preguntarnos y responder esta pregunta. ¿Quién elabora un algoritmo que presenta cierta información al usuario? ¿Cómo este algoritmo decide qué información se presenta al usuario y cuál no? Entonces,
Creo que estamos aquí ante una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y creo que ya se hace mucho en este tema y el debate se está desarrollando. Eso sí, este debate va cambiando desde hace algún tiempo. En este momento el debate se enfoca más en la responsabilidad de las entidades que funcionan en el sector de tecnologías digitales. En este momento todos se centran más en la influencia negativa de la desinformación. Se hace hincapié en este tema en los últimos tiempos. Todo esto lo vemos también a nivel europeo. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el acto sobre los servicios digitales o sobre el marketing digital, todos estos actos legales que se aprueban ahora en la Unión Europea. Pero esto también funciona a nivel de diferentes organizaciones y empresas. Estas entidades intentan cooperar. Las mayores empresas tecnológicas también intentan cooperar. En cuanto a las regulaciones legales, cómo deberían ser, o si deberían ser voluntarias o no, lo que es importante es que la opinión pública esté protegida y que tenga acceso a fuentes de información fidedignas. Pero al mismo tiempo hay que proteger a la sociedad de las consecuencias negativas que pueden derivarse de algunos riesgos relacionados con las nuevas tecnologías. Así que creo que existe la conciencia de que necesitamos algunas regulaciones. En este momento hay que especificar los detalles y responder a la pregunta ¿qué regulaciones son necesarias? Sin embargo, no puede ser que las regulaciones frenen el desarrollo. Si la regulación se prepara de una forma adecuada, no tendremos que tener miedo que estas regulaciones paren o frenen el desarrollo de las innovaciones. Pido disculpas, he tenido algún problema con mi micrófono. Ahora parece que ya todo funciona bien. Gracias por esta intervención. En este momento me dirijo a Mía. ¿Podrías referirte a la cuestión de las regulaciones, por favor? Estoy de acuerdo con lo que acaba de decirse, no podemos permitir que la regulación frene la innovación, que frene la creatividad. Las regulaciones son necesarias, sobre todo teniendo en cuenta el aspecto ético. La tecnología nos permite resolver problemas acuciantes de la humanidad. Estos pueden ser solucionados gracias a la creatividad, a la innovación, gracias a la posibilidad de testar diferentes soluciones, diferentes algoritmos. Por otro lado, tenemos que forzar a nuestros gobiernos, a la administración de nuestros países, nos garanticen la infraestructura y la arquitectura que nos permita tener un acceso adecuado a los datos. Todo esto para que podamos testar nuevas tecnologías y buscar nuevas soluciones. Y al mismo tiempo garantizar a la gente el acceso a Internet para que los usuarios puedan utilizar estas tecnologías desde el principio. En este momento disponemos de ciertas herramientas. Sin embargo, estas no se utilizan desde el principio, desde sus primeras fases. Por ejemplo, las tecnologías nos permiten vivir más tiempo. Fíjense en la situación actual. Vivimos en la crisis causada por la pandemia. Y durante este tiempo hemos aprendido que si las regulaciones son demasiado extensas, demasiado limitadoras, pues frenamos el funcionamiento de varias herramientas de las que disponemos. ¿Cuál es el desafío que se encuentra ante nosotros en este momento? Pues, por desgracia, en el mundo ahora hay mucha desigualdad. Por un lado tenemos a un gran grupo de gente rica, por otro lado a gente pobre. Por un lado países ricos, por otro lado países pobres. Sin embargo, yo creo que esta cuestión no podrá solucionarse
regulando. Eso sí, tenemos que llevar a cabo unas iniciativas para cerrar estas brechas. Estas iniciativas tienen que basarse en diferentes estudios realizados en diferentes áreas. Todo esto para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. La ética es un asunto muy importante. Toda la sociedad global debería compartir los mismos valores en este área de la ética. Las empresas que crean nuevas tecnologías tienen por objetivo alcanzar sus objetivos, pero nosotros tenemos que controlarlo y aquí garantizar un equilibrio. Así que la regulación, las regulaciones legales sí que son necesarias, sin embargo, tienen que adaptarse a la realidad que nos rodea. La tecnología y las vidas humanas están interconectadas de forma inseparable. Así que tenemos que hacer todo para que la tecnología mejore la condición humana, el estado de la humanidad. Muchas gracias. Me gustaría referirme a la cuestión de la autorregulación. A veces la autorregulación se presenta como alternativa a la regulación como tal. En el área de las nuevas tecnologías, esta autorregulación puede ser una herramienta complementaria. Sin embargo, no es suficiente. Pongamos el ejemplo de la crisis actual, es decir, la pandemia del coronavirus. Nos encontramos aquí, muchos de nosotros, en línea. Esto es posible gracias a la tecnología, así que es un elemento muy positivo. Sin embargo, vemos ciertas limitaciones. De esta solución. La inteligencia artificial tiene muchas consecuencias positivas. Por ejemplo, acelera la elaboración de vacunas. También creo que el proceso de aprendizaje automático, el análisis de los datos automáticos también aceleran todos estos procesos. Gracias a ello hemos obtenido las vacunas mucho más rápidamente que en el pasado. Sin embargo, esta inteligencia artificial desempeña un papel muy importante en materia de la polarización de nuestra sociedad. ¿A qué me refiero? Pues en ciertas plataformas digitales, ciertos algoritmos deciden que los usuarios visualizan cierta información. Lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos para garantizar un debate más democrático en que puedan participar varias partes interesadas. Pero la pregunta se refería a la relación entre las regulaciones y la innovación. Yo creo que son dos elementos, de nuevo, interconectados. Volvamos de nuevo al ejemplo de las industrias farmacéuticas. Yo creo que en este área están en vigor o rigen las regulaciones más rigurosas en todo el mundo. Y de nuevo voy a referirme al tema de las vacunas, que nos han mostrado el nivel de la innovación. En este caso vemos que la regulación no ha frenado a la innovación. Al contrario, nos han ayudado a elaborar estas vacunas de forma más rápida. Así que la regulación en muchos casos nos puede ayudar pero en muchos casos a veces hay que buscar soluciones para que esta regulación no frene la innovación. Cuando se elaboran regulaciones es importante que los gobiernos cooperen con los representantes del área determinado, como
de nuevo el mismo ejemplo, la cooperación con las empresas farmacéuticas. Esto puede ayudar a mejorar la calidad del proceso, sin embargo, no garantiza que se encuentren las soluciones adecuadas. Otra cosa importante en cuanto a las regulaciones. Estas garantizan las mismas condiciones para todos los participantes del área o del mercado. Cuando tenemos una regulación igual para todos, igualamos las condiciones de cooperación. Esto permite crear un sistema justo que obliga a todas las entidades a competir en igualdad de condiciones. El Consejo de Europa hace poco acabó de negociar un documento que se refiere a la inteligencia artificial. Lo vamos a aprobar a principios del año que viene. Ahora estamos ultimando los trabajos y en estos participan los países miembros, pero también los representantes de la sociedad civil y del sector privado. Así que vemos aquí este enfoque multipartito. O sea, hacemos lo mismo que, por ejemplo, en este foro de gobernanza de Internet. Espero que este proceso sea transparente, que nos lleve a unas soluciones muy adecuadas y que los usuarios se coloquen en el centro de la atención. Muchas gracias por este comentario que constituye muy buena introducción a la siguiente fase de nuestro debate, que tiene que ver con la relación entre el crecimiento empresarial y el desarrollo sostenible. También pensaremos cómo podemos promover ciertos estándares éticos iguales para todo el mundo. Sabemos que en el ecosistema en el que funcionamos en este momento se observan muchas diferencias. Así que espero que compartan con nosotros vuestras opiniones en este aspecto. Me gustaría tomar la palabra en primer lugar. Me gustaría volver a algo que antes ha sido mencionado por Mía. Retomo lo que ha dicho sobre las empresas que ahora comienzan a descubrir los beneficios de las políticas que se pueden situar en este área amplio de la responsabilidad social de las empresas. Sabemos que se trata de políticas que estén de acuerdo con nuestros valores. Estas políticas son cada vez más importantes para los usuarios jóvenes de Internet. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mía. Es decir, la industria de los medios de comunicación se centra demasiado en los usuarios de raza blanca y sobre todo en los hombres. Yo creo que ahora está claro que tenemos que tener nuestras decisiones de negocios de forma diferente. Y también es importante cómo las empresas van a tomar sus decisiones en el marco de la autorregulación. Vamos a ver si lo hacen o no. Aquí estoy de acuerdo con Jan. La autorregulación es importante en ciertas áreas hasta cierto punto en este espacio de los medios de comunicación. Sin embargo, mi experiencia me dice que en el sector de las compañías tecnológicas, la autorregulación no es suficiente, no nos podemos limitar a ella. Formé parte de un grupo de expertos que se dedicaba al tema de la desinformación. Y creo que tenemos que recordar que las mayores organizaciones, empresas, tienen que ser forzadas por regulaciones centralizadas a que podamos garantizar que estamos intentando alcanzar los mismos objetivos. Tenemos que todos garantizar que se alcancen los objetivos de desarrollo sostenible y otro tipo de objetivos.
Muchas gracias. Monseñor. Ruiz, a lo mejor quiere comentar este tema. Sí, me gustaría volver al tema de la introducción de diferentes regulaciones legales. Yo creo que promovamos, yo quiero que promovamos las regulaciones. Tenemos que, promover la innovación, pero también promover la regulación. De esta forma podremos definir la dirección en que queremos avanzar. A mí me parece que todos sabemos que es necesario introducir ciertos controles. Tenemos que regular los servicios digitales de forma eficaz. Tenemos que promover las acciones correctas. Una regulación adecuada nos permitirá desarrollarnos. Y lo haremos de forma más justa, de una forma que tenga en cuenta las necesidades de todos los usuarios del mundo. Al mismo tiempo, tenemos que garantizar que todos tengan el mismo acceso a la tecnología, porque continuamos viviendo en un mundo en que hay personas que no tienen acceso a Internet, es decir, sus necesidades no se realizan. La regulación no tienen que frenar el desarrollo. Eso sí, tenemos que aunar las fuerzas. Esto es la condición necesaria para que podamos desarrollarnos como sociedad. Y de esta forma también podremos crear un espacio mejor y más justo para todos. Paul, no te oímos. Bien. Me interesa si tienen algunas reflexiones sobre el papel de la estandarización. Es una pregunta abierta que dirijo a todos los panelistas. Normalización, estandarización. Bueno, veo que nadie quiere tomar la palabra. En este caso, voy a decir lo siguiente. Hemos hablado aquí sobre cómo definimos la responsabilidad social de las empresas en los espacios digitales. Comentamos el tema de la autorregulación y de las regulaciones más formales. Dijimos que estos dos tipos, estas dos caras de regulaciones son necesarias simultáneamente. ¿Os gustaría referirse a estos dos tipos de regulación? Es decir, por un lado la autorregulación y por otro lado la regulación a la que se fuerzan las empresas. A mí me gustaría responder esta pregunta. En cuanto a los países miembros del Consejo de Europa, creo que lo más importante es cómo la tecnología influye en los derechos humanos o cómo influye en el Estado de Derecho o en la democracia. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con los mecanismos de la inteligencia artificial. Es decir, cuando el gobierno de un país utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, las fuerzas de seguridad utilizan los mecanismos de inteligencia artificial para identificar a los delincuentes. Utilizan, por ejemplo, el reconocimiento facial. Aquí vemos una gran necesidad de ampliar esta autorregulación. Es decir, aquí no nos podemos limitar a la autorregulación. Necesitamos regulaciones impuestas. Pero, por ejemplo, en la industria pública,
de la producción artística o, por ejemplo, en la industria de la producción musical, a lo mejor nos podríamos limitar a la autorregulación. Pero también en el ámbito en el que las sociedades privadas aprovechan las tecnologías digitales que pueden tener influencia importante sobre los derechos de los ciudadanos. Son importantes aquellas regulaciones que vayan a tener un carácter más formal. Yo veo que es aquí por donde pasa el límite. Algunas regulaciones pueden ser forma de inspiración, pero no pueden ser suficientes como forma de protección. Tenemos unos cuantos minutos para terminar y pienso que es una oportunidad para que puedan ustedes presentar los planes que tienen para el futuro más próximo. Por favor, Mía. Miro aquellas nuevas tecnologías que aparecen en el horizonte y que tienen relación con la salud pública. La mayoría de las mujeres es usuario de tecnologías digitales y no creadora de estas tecnologías. Así que considero que las mujeres y las personas jóvenes tienen tanto interés por las nuevas tecnologías que no siempre barajan las consecuencias de las tecnologías, que no se habla tan abiertamente. Así que nosotros trataremos de observar cuáles son las consecuencias del uso de las tecnologías modernas en el ámbito en cuanto a la salud de las mujeres, la salud emocional de las mujeres y la salud emocional de los jóvenes. Quiero asegurarme que se promueven los derechos de las mujeres, que lo suficiente se invierte en la promoción de los derechos de la mujer, porque yo tengo fe en que los creadores de las nuevas tecnologías, quizás no de forma consciente, tienen una postura discriminativa. Quizás no entienden que creando nuevas tecnologías a veces pueden discriminar a las mujeres. Lo que nosotros queremos hacer es justamente enfocarnos en este aspecto para que no se vuelva a repetir la situación donde los mismos grupos sociales se encuentran en esa misma situación de exclusión. Es un gran desafío responder a la pregunta cómo promover la inclusión y al mismo tiempo tecnologías diversas. Yo creo que la clave es la educación y el desafío es la responsabilidad individual, que al mismo tiempo es la base de la responsabilidad social, porque al promover la libertad, tenemos que entender los beneficios de la cultura digital, que son fantásticos, pero tenemos que subrayar también los valores éticos, el valor del ser humano, la transparencia. Tenemos que exigir esa transparencia para conocer nuestros derechos. En cuanto a nuestro compromiso, me gustaría recordar tres elementos. Tratamos cada vez más de entender mejor qué es la innovación diversa e inclusiva.
¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías? Queremos entenderlo mejor para poder compartir estas tecnologías con personas en todo el mundo. El segundo elemento es la capacitación en cuanto al uso de las tecnologías digitales, de manera que podamos aplicar estas tecnologías al servicio de la dignidad del ser humano. Y el tercer elemento que me gustaría mencionar es la necesidad de trabajo en equipo para que podamos desarrollar el camino más ético de desarrollo de las tecnologías digitales. Yo también quiero mencionar tres aspectos. Por una parte, queremos invertir cada vez más en soluciones innovadoras. Nuestro Departamento para la Tecnología y la Innovación actualmente se ocupa de la implementación de muchos servicios innovadores, servicios digitales. Trabajamos, por ejemplo, sobre el descubrimiento de fake news. Aprovechamos los mecanismos de inteligencia artificial. Así que vamos a seguir invirtiendo en tecnologías digitales. También queremos desarrollar fuentes fidedignas de información. Queremos promover el pensamiento crítico, el análisis de los hechos en el trabajo de los del periodismo. Queremos también establecer estándares del periodismo porque vemos que se reduce la confianza hacia los medios de comunicación y los periodistas. Queremos desarrollar este proyecto en cooperación con los periodistas de BBC. Queremos también promover cambios a nivel regulatorio para que podamos gestionar de la mejor manera el Internet y todo el entorno digital. Seguiremos seguramente haciendo lobbying a nivel de la Unión Europea, a nivel nacional y a nivel mundial. Creo que estos son los tres puntos más importantes en los que nos vamos a concentrar en el futuro más próximo. Bien, Ian, tú para terminar. Nosotros, como ya lo he mencionado, vamos a empezar las negociaciones sobre el nuevo marco legal. Creo que dentro de poco tendremos el primer tratado referente a la inteligencia artificial. Seguiremos promoviendo la democracia, la sociedad civil, el Estado de Derecho. Y hemos empezado también el trabajo sobre estándares más concretos, estándares legales en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial. Aquí me refiero, por ejemplo, a los vehículos autónomos. Seguiremos trabajando sobre los estándares legales en este ámbito y en cuanto a la influencia de la tecnología digital sobre la libertad de expresión. Muchas gracias a todos los panelistas. Hemos terminado a tiempo. Deseo a todos una participación muy fructífera en el foro IGF. Muchas gracias.